Buen día, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un momento muy positivo, muy lindo. Y aquí acompañarlos con mi poema. No es mi poema, es el poema, en este caso, de Penelope. Así dice donde lo subieron. Y se llama Si Yo. Y dice así. Quiero que me sigan en esta imaginación, ¿eh? Porque está lindo imaginarse la escena. Dice así: si yo viviera en el campo, tendría un perro y un caballo. Y a la mañana temprano me tomaría unos mates debajo de un árbol guacho. Si yo viviera en el campo, bajo el alero del rancho, un gran asado entre amigos estaría disfrutando. Si yo viviera en el campo, con qué placer miraría cuando el sol se va ocultando y ya sembrado de estrellas el cielo se va adornando. Pero vivo en la ciudad, encerrado entre ladrillos, donde no se escucha el canto ni de pájaros ni grillos, solo el ruido de motores que enferman a mis oídos. Mas la esperanza no pierdo de despertar algún día con el canto de un gorrión para que me alegre la vida. Si yo viviera en el campo, seguro te llevaría. ¿Les gustó? Así concluye. Me pareció encantador. Y creo que refleja el deseo de muchos de ustedes que por ahí no han logrado todavía o no pueden por alguna razón salir de las ciudades, pero les encantaría vivir en la naturaleza. Me pareció bastante apropiado. Así que por aquí los dejo. Espero que disfruten del resto del video. Si pueden estar en el campo, mejor. Y si no, por lo menos disfruten, imaginen y deseen, que nunca se sabe lo que el universo nos pueda deparar. No pierdan la esperanza, amigos. Muchas bendiciones. Nos vemos pronto. Sigan disfrutando.